Bueno, Dios bendiga a los hermanos, los amigos, gloria al Señor, amén, que están por ahí, aleluya, el Cordero, conectados en esta preciosa hora del Señor, amén. Este quien te habla y te saluda, es tu hermano y amigo Frankie Felicie, gloria al Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, luz en medio de las tinieblas. Amén. Estamos aquí en vivo en esta preciosa hora del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Y estamos ya prestos para, ¿verdad?, dar comienzo a nuestro servicio de adoración al Dios del cielo en esta noche. Amén. Según teníamos puesto en el calendario de nuestra iglesia, en esta noche ese está pautado para servicio de los jóvenes. Gloria al Señor en esta hora. Servicio de los jóvenes. Gloria a Dios. Amén. Y en este día nuestra hermana Julie, gloria al Señor, amén, va a estar, gloria a Dios, trayendo palabras del Señor. Amén. Para bendición y edificación de cada uno de nosotros. Amén. Y de cada uno de ustedes que nos miran a través de las redes sociales, a través de la página de la Iglesia de Dios Pentecostal, luz en medio de las tinieblas, también a través de la página mía personal, Frankie Felicie, y también de la página, amén, de la cuenta de YouTube, Gloria al Señor, a través de la portchurch.com. Gloria a Dios, estamos ahí transmitiendo en vivo. Gloria a Dios, amén, por estas tres páginas, vive el Señor, y estamos contentos, estamos gozosos, amén. Bendecimos la vida de los hermanos que ya están conectaditos por ahí. Gloria al Señor. Tenemos cinco conectados en mi página. Tenemos cuatro conectados en la página de Luz en Medio de las Tinieblas en Facebook. Y tenemos tres conectados en el YouTube. Gloria al Señor en esta hora. Así que sigue compartiendo. Dios te bendiga a Frank. Dios te bendiga a Olivia. Erickson, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Roberto, Eliud, Dios les bendiga de manera muy poderosa. Gloria al Señor. Amén. Sigan los hermanos por ahí compartiendo. Aleluya. Y conectándose en esta preciosa hora del Señor. Yo siento una bendición tremenda, linda en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de poder llegar a ustedes, de llegar a sus hogares. Amén. A través de estas ondas cibernéticas. Gloria al nombre del Señor. Y de poder conectar así a los hermanos. Amén. Conectar con los hermanos de diferentes lugares a través de estos sistemas. Esto es tremendo. Julie va a estar trayendo una palabra del Señor hoy desde su hogar, amado hermano, y vamos a estar retransmitiendo y agarrando esa señal y metiéndola aquí y zumbándola al mundo entero. Alábalo. Alaba que Dios es bueno. Estas son las cosas, ¿verdad?, que, gloria al Señor, Dios ha permitido. Acuérdese que la Biblia dice en el libro de Daniel, amén, y la ciencia se aumentará. Alábalo. Y en ese verso, amén, está hablando de la tecnología. Gloria al nombre del Señor. Saludamos al pastor Richard Otero. Gloria al Señor, pastor allá en Pensilvania. Mi amado hermano y consiervo en el Señor. Dios te bendiga grandemente. Adelante en el Señor y que Dios bendiga, ¿verdad?, la obra. Amén. De tus manos. Gloria al Señor en esta hora. Dios te bendiga. Sandra, bendice mi alma al Señor. Aleluya, esto está bueno, amado, en esta noche. Gloria a Dios, se va a poner mejor. Se va a poner mejor, se va a poner mejor. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta noche? Ahí vamos. Vamos, vamos. Adore a Dios y comparta, amado. Comparta esta bendición. Comparta, comparta esta bendición. Gloria al Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Quiero, amado hermano, antes que todo, ¿verdad?, como todo servicio, amén, comenzar, gloria al Señor, amén, leyendo una porción escritural de la palabra del Señor, gloria a Jesús. Esta se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, gloria al Señor, amén. Capítulo 14, eso es, Frank. Familia Maldonado, gloria a Dios que estén todos conectaditos ahí. Enviamos saludos a los muchachos, a Isaías, Frank Junior, amén, Wilmary, gloria al Señor y a ti, Frank, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, ahí en su casa, hermano, busque la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14.
Dice la palabra del Señor a la gloria de los tres grandes, tres poderosos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, escuche bien, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Palabra de parte del Dios del cielo. Amén. Vamos así a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Y luego pasamos, amén, a un corto devocional. Y luego estaré, aleluya, amén, conectándome con nuestra hermana Julie. Amén. Para que así traiga la palabra del Señor en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Ore conmigo, amado, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos toda gloria, honra, alabanza, adoración a tu nombre. Padre mío, gracias por tu palabra que ha sido leída en esta hora para la gloria de tu nombre. Tu palabra es maravillosa, tu palabra infunde aliento, esperanza, ánimo, Dios mío. Aleluya, trae salvación, Dios del cielo, a nuestras almas. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, Dios del cielo. Gracias porque a través de ella os parece que obtenemos la vida eterna y estas son las que dan testimonio de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Dios amado. Te he pedido en esta hora, Señor, que tomes el control de este servicio a través de estas ondas cibernéticas. Padre amado, te pido que tú hables a cada vida, a cada corazón, a cada oyente, Dios mío, que se conecta en esta hora a través de estas ondas cibernéticas de las diferentes páginas, Padre amado, en las cuales estamos, amén, transmitiendo en esta noche para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma el control y dominio como todas las cosas, Dios mío. Aleluya, bendice a este pueblo, bendice a la mensajera en esta noche, Dios amado. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, sabemos, Dios, que ya tú le has entregado la palabra. Ella está ready y lista para hablarnos en esta noche, Dios amado. Esperamos, Dios mío, que tú metas tu mano de poder y que todo salga, Dios del cielo, bien, para el disfrute, Dios mío, de este tu pueblo y la edificación de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor ahí en su casa? Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre, amado, es su misericordia.
Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Habrá alguien ahí que nos esté escuchando en esta noche que pueda, aleluya, amén, amén, adorar a Dios juntamente con nosotros en esta bendición gloriosa. Alma mía, alaba a Dios. Si usted tuviese, amado, una petición, gloria al Señor, amén, usted puede escribirla también en el chat ahí, puede escribirla, gloria al Señor, y nosotros estaremos, amén, al Cordero, orando por su petición. Gloria es el nombre del Señor en esta hora. Amén. Escríbanos. Amén. Envíe, amén, un mensaje de texto. Gloria al Señor. Alma mía, alaba a Dios. Amén. Y escríbala ahí en el chat y estaremos orando, ¿verdad? Gloria al Señor por su petición, por su necesidad. Dios es bueno y para siempre, amado, es su misericordia. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Que poco a poco se siguen conectando. Gloria al Señor, ya tenemos 18 personas en línea ya conectadas. Gloria al Señor, esto está bueno, amado, se va a poner mejor. Hay una palabra poderosa de parte del Dios del cielo para tu vida. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Amén, pero queremos entrar en un corto devocional en esta hora. Y para eso, amén al Señor, tenemos a nuestra hermana Aidaliz Nicole Felicier. Amén, quien es también la líder de los jóvenes en nuestra congregación. Gloria es el nombre del Señor y ella ha de estar entonando varios cánticos para la gloria y la honra del Señor. Dios bendiga a Donaldo Martínez. Amén. Zúñiga desde Cincinnati, Ohio. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Sus hermanos de Cincinnati que estuvimos con ellos. Gloria a Dios compartiendo hace como 2 semanas atrás. Aleluya, donde vimos la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Así que pasamos estas cámaras. Alma mía, alaba a Dios, a nuestra hermana Aidaliz Nicole Felicier. Amén. Para que así, gloria al Señor. Amén. Entone unos cánticos en esta hora. Y usted, amado, adore y glorifique el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré. Sí, Señor. Aleluya. Y de corazón. Y entra en la presencia del Señor y con gratitud y alza tu voz y con júbilo. Yes. Y la gloria y honra. Aleluya. Y alabanza y al Señor. Y Cristo, y nombre sin igual. Poderoso Dios. Gloria. Sí, Señor. Y honra, y alabanza, y al Señor. Y Cristo, y nombre sin igual. Y entra en la presencia del Señor en esta noche y con gratitud y adoraré y de corazón y entra en la presencia del Señor y con gratitud y alza tu voz. Aleluya. Y la gloria. Yes, Jesus. Y honra y alabanza y al Señor y Cristo y nombre sin igual. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Para ti, Jesús. Y honra, sí, Señor, te adoramos. Y alabanza. Y al Señor. Y Cristo. Aleluya. Nombre sin igual. Y dale gloria. Y honra. Hay poder en Jesús. Señor y Cristo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Nombre sin
bendito sea Dios. Nombre sí. Arramasajalaya, sojala. Dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Y honra y alabanzas y al Señor y Cristo. Te adoramos, Jesús. Cristo y mi Cristo es el nombre sin igual. Y entra en la presencia del Señor y con gratitud y adoraré. Adora, adora, adora su nombre. Entra en la presencia del Señor y con gratitud y alza tu voz y con júbilo y dale gloria y honra y alabanzas y al Señor y Cristo. Es el nombre sin igual. Aleluya. Y dale gloria y honra y alabanzas y al Señor y Cristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Como llama de fuego y quémame, Espíritu Santo, y satúrame. Sí, Señor, aleluya. Y de tu unción, y lléname, Señor, y yo anhelo y tu presencia hoy. Sí, Señor. Como llama de fuego y quémame, Espíritu Santo, y satúrame. Y de tu ¿cuántos unción, quieren unción de Dios hasta los huesos? Y lléname, Señor, y yo anhelo y tu presencia hoy. Y yo quiero más de ti. Y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti, yo quiero más de ti. Aleluya. Más de ti. Te adoramos, Jesús. Bendito sea la misericordia tuya, Dios. Yo quiero más de ti. Oh, Abasajalaya. Y mi Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Como llama de fuego. Y quémame, Espíritu Santo, y satúrame. Santo Jehová. Y de tu unción. Comparte, hermano. Gloria a Dios. Señor, y yo anhelo y tu presencia hoy. Yo quiero más de ti. Y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti. Aleluya. Yo quiero más de ti, y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti. Espíritu y como Santo. Llama de fuego.
Espíritu Santo y de tu unción, yo quiero más, Señor, y como llama de fuego. Espíritu Santo y de tu unción, yo quiero más, Señor, y como llama de fuego. Espíritu Santo y de tu unción, yo quiero más, Señor. Es como llama de fuego, Gloria como a llama Dios. de fuego, como llama de fuego. Y Señor, yo quiero Aleluya. más de ti. Gloria a Dios. Y mi Dios, yo quiero más de ti, Señor. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren más de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren más de su presencia, más de su presencia? Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, levante esas manos. Aleluya, abre esa boca y alabe a Dios en esta noche, amado. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él es digno, Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. La Biblia dice en el Salmo 151 que todo lo que respire alabe la gloria de Jehová. Alma mía, alaba a Dios en esta hora y si está en estos momentos, amén, usted está respirando, amén. Eso quiere decir que usted tiene que alabar a Dios. Aleluya, tiene que adorar a Dios, tiene que engrandecer en nombre del Señor, porque Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Para siempre es la misericordia del Dios Todopoderoso. Alma mía, alaba a Jesús de Nazaret en esta hora. Dios bendiga a los hermanos, amén, que están por ahí conectados en esta noche. Gloria al Señor, amén. Esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, amén. Amén, Pentecostal, luz en medio de las tinieblas. Gloria a Jesús en esta hora. Amén. Y todo aquel que quiera más de Jesús, escríbelo ahí. Yo quiero más de Jesús. Y allá en su casa, levante esa mano y adore a Dios, que Dios es bueno. Hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, vamos ahora, gloria es el nombre del Señor. Amén. A conectarnos, a conectarnos. Acuérdese, hermano, estamos en vivo. Estamos en vivo aquí, en directo. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Y vamos ahora, amén, a conectarnos con nuestra hermana Julie Mendoza. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar llamándola en esta hora. Gloria es el nombre del Señor. Aleluya, el Cordero. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí está Lucy. Viene el tigre. Gloria al Señor en esta hora. Dios te bendiga, Julie. Amén, amén. ¿Me pueden ver? Ahora ahora? te vemos, ahora te vemos. Ahora, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Déjame acomodar esto aquí, espérate. Gloria a Dios. Pues hermano, estamos en vivo, en directo, a todo color aquí, gloria al Señor. Y vamos en esta hora, amén, a traer así a nuestra hermana, gloria al Señor, a nuestra hermana Julie en cámara, vive Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Y ahí estamos los dos ahora. Alábalo. Amén, gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta hora estamos aquí contentos, amén, por la bendición, ¿verdad? Que Dios nos permite, ¿verdad? De como son estos medios de poder compartir, ¿verdad? La palabra del Señor. Nuestra hermana Julie se encuentra desde su hogar, allá en La Porte, Indiana, amén. Y desde allá ella va a estar trayendo una palabra poderosa de parte del Dios del cielo. Así que, hermana Julie, los micrófonos son todo tuyo. Que Dios te use. Amén. Y suelta todo lo que Dios te dio para la bendición de nosotros y de todos aquellos que más adelante también se van a estar conectando. Los micrófonos son todo tuyo. Adelante en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están conectados, ¿verdad? A los hermanos de la congregación y aún los que están viendo a través de los diferentes medios por los cuales se está transmitiendo. Pues como ya el pastor dijo, ¿verdad? Mi nombre es Julie Mendoza y estamos aquí para, ¿verdad? Hablar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón
y que sea, espero yo, ¿verdad?, que sea de edificación para cada uno de ustedes, amén, como así lo es para mi vida cada vez que el Señor habla, ¿verdad?, a mi vida, amén. Así que yo les voy a pedir, por favor, que en sus hogares, donde quiera que se encuentren, vayan a la Biblia y abran su Biblia en Primera de Timoteo, versículo, capítulo 4, versículo 12, gloria al Señor, que adoramos Dios, que dice de la siguiente manera, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Repito, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, Eso es. fe y pureza. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar así al Padre, ¿verdad? Por esta palabra, gloria a Dios, rápidamente. Padre Celestial, venimos En ante tu tu nombre. presencia para darte toda la gloria y toda la honra en este momento, Padre, para tu Señor. gloria. Te pedimos que seas tú, Dios, pasando el calor encendido sobre mis En labios, tu que mano. seas tu santo La tomando el control, señal ahí. Dios mío, añadiendo bendición a tu palabra, que seas tú trayendo convicción a través de Papá. ella, Dios mío, a los corazones que están escuchando, Señor, que tú puedas reprender ahora mismo en el nombre de Jesús todo lo que quiere interponerse en medio de tu palabra, Señor. Para ti sea toda la gloria siempre y la honra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor, amén. Te adoramos, Dios. Vamos a traer este mensaje bajo el tema heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay algo, ¿verdad?, que yo iba analizando mientras leía este versículo, es que hay algo preocupante en estos tiempos y es la juventud que le sirve al Señor. Amén. Y es que lamentablemente vemos dentro de muchas congregaciones que hay muchos jóvenes, amén, que no saben cómo provocar un cambio en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y por esta razón, ¿verdad? El joven que está afuera no puede ser impactado, gloria a Dios, porque el joven que le sirve al Señor no le transmite, no le da un ejemplo, amén, a los jóvenes que están afuera sin fe y sin esperanza, amén. Esta virtud del Señor, amén, de cambiar y transformar nuestras vidas de manera especial, ¿verdad? Así que la verdad es que es muy importante la juventud, amén, y de ellos depende a dónde llegará el día de mañana la generación que está en estos días levantándose, gloria a Dios, y quizás te preguntará, ¿y cómo es eso? Amén, ¿verdad? Porque sabemos que el día de mañana le pertenece al Señor, gloria a Dios, pero nuestras acciones pueden provocar Eso es. un cambio, ¿verdad?, que puede tocar nuestra vida, la que está alrededor de nosotros, las personas que se encuentran con nosotros, las que nos rodean, gloria a Dios, aleluya. Así que tenemos un ejemplo bien claro en la Biblia, ¿ven? Cuando yo leía la historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, gloria a Dios, en el libro de Daniel. Y es cierto que siempre, ¿verdad?, se ve este punto importante de que estos jóvenes confiaron en el Señor sobre todas las cosas. Amén. Y el Señor les libró del horno de fuego. Y eso es una historia muy poderosa, gloria a Dios. Pero yo quiero invitarte a que tú mires esto desde otro punto de vista a esta hora. Y es que mientras yo leía el capítulo de Timoteo 4:12, amén, el que leímos al comienzo, era como si la Biblia, el Espíritu Santo me estuviera enseñando, amén, o me describiera de alguna manera a estos tres jóvenes hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Por la conducta en que estos jóvenes se conducieron en el libro de Daniel. Amén, si lees la historia, estos hombres, estos jóvenes, amén, fueron un ejemplo en palabra, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Gloria sea el Señor para siempre. Y los jóvenes, amén, a veces piensan que el Señor exige un estándar muy alto a la hora de servir al Señor. Y es que en medio de estos tiempos, la realidad es que no es así. El Señor sí
nos pide que entreguemos nuestro corazón, pero a veces el joven, amén, cree que el Señor exige más de lo que ellos pueden soportar o de lo que ellos pueden dar, amén, y están equivocados, amén. Así que viendo, ¿verdad? La forma de pensar de los jóvenes a veces, y es que hay muchos de ellos que todavía no le entregan su vida al Señor, y el enemigo en cierta manera los hace pensar en lo que tienen que dejar o en el día de mañana, cuando en realidad todavía no le han dado su vida a Cristo. Gloria sea el Señor, todo va, ¿verdad? Paso a paso, el Señor va trabajando con nosotros, gloria a Dios. Y amén, el enemigo pues nos hace pensar de esta manera y tenemos que entender que el Señor es quien hace la obra en nosotros y la va haciendo poco a poco. Esto es un proceso. Te adoramos a Dios mientras le buscamos de corazón, mientras vamos intimando con el Señor y siempre que tú le entregues tu corazón al Señor y tu disponibilidad para el Señor siempre tiene que estar ahí. Amén. Y le busques en espíritu y verdad. Gloria a Dios. Cada día ese esfuerzo el Señor lo va a ver y lo va a recompensar. Y vas a ver que va a ir haciendo la obra en cada uno de los jóvenes y en cada persona, amén, que disponga su corazón, gloria al Señor. Aleluya. Estos tres Hermoso jóvenes Dios. hebreos, como les estaba diciendo, fueron un ejemplo para ti, joven, un ejemplo para cada adulto, para cada persona, amén, que quiere perseverar en el Señor, que tiene ese deseo, ese anhelo de agradar a Dios y servirle. Amén. Y de acuerdo a la decisión que estos jóvenes tomaron, nos dieron un ejemplo que de ellos dependía a dónde iba a llegar la generación que en ese momento se encontraba allí adorando aquella estatua de oro, amén, del rey Nabucodonosor. Amén. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que esos jóvenes no les importó ser diferente. Ahí es donde yo creo que está la importancia de que entendamos que nosotros somos diferentes. A veces pensamos, amén, que les da tanto miedo a veces a los jóvenes, ¿verdad?, marcar la diferencia. Pero es que nosotros somos diferentes cuando decidimos seguir a Cristo, somos diferentes. Porque el Señor fue diferente a todos, amén, y dio ejemplo en todo, gloria a Dios. Así que nosotros somos diferentes. Amén. Y estos tres jóvenes hebreos, amén, con tal de agradar al Señor, amén, fueron y marcaron una diferencia aquel día, gloria al Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes, amén, juventud y cada persona, oye, al ser diferente, amén, están agradando a aquel que los toma por soldado. Amén. Así que observando, ¿verdad? De una manera de comportarnos, amén, una manera determinada, llevó a este pueblo y al rey Nabucodonosor, en especial al rey, con un encuentro sobrenatural, en aquella situación en la que él pensaba, ¿verdad?, que tenía la victoria. Él pensaba, ¿verdad?, que porque estos hombres jóvenes no obedecieron, él tenía la victoria al echarlos al horno de fuego. Gloria sea al Señor. Pero no fue así, amén. A la manera que estos jóvenes mostraron una conducta, amén, en fe y en diferentes áreas, gloria al Señor. Este hombre tuvo una experiencia en la cual la Biblia dice que él dijo que vio a uno semejante al Hijo de los Hombres. Mira qué privilegio, gloria al Señor. O sea, este hombre estaba allí a punto de matar a estos jóvenes del Señor, amén, en el horno de fuego, y aún así, por esta situación y por esta manera de conducirse de estos jóvenes, amén, pudieron ver, amén, el rey pudo ver a uno semejante al Hijo de los Hombres, gloria al Señor, aleluya. El enemigo, ¿verdad?, sabe cuando hay un joven que realmente dice, heme aquí con todo su corazón. Amén. El enemigo lo sabe, lo conoce. Y cuando un joven se afirma en el Señor, el enemigo se enfurece. Se enfurece porque sabe que hay una nube de testigos. Gloria sea al Señor. Una nube de testigos que está bajo las garras del enemigo.
Pero que sabe el enemigo que tú puedes llevar a cada uno de ellos al arrepentimiento con tu conducta. Gloria a Dios, aleluya. Pero allí, ¿verdad? En esa nube de testigos, estaban esperando, a ver, estaban esperando todas esas personas, un joven que marcara la diferencia. Te adoramos, Dios, aleluya. Un joven que verdaderamente fuera cambiado por el Señor. Amén. Un joven espera, gloria al Señor, que por tu conducta pueda ser libertado, que por tu conducta esa persona se acerque al Señor y puedan ser sanadas, puedan ser vendadas todas sus heridas. Gloria al Señor, como dice el Salmo 147, gloria a Dios, aleluya. Pero en Hebreos 12:1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, la Biblia especifica que tenemos una grande, no es pequeña, es grande nube de testigos que todo el tiempo está mirando cómo se conduce un joven o un hombre o una mujer de Dios, aleluya, un verdadero hombre, mujer y joven del Señor. Y ellos están ahí esperando ver que tu conducta transforme, amén, marque sus vidas para que ellos puedan acercarse al Señor. Amén, pero también vemos que al final de ese versículo dice con paciencia. Con paciencia es algo que lleva tiempo, que es tranquilo, o sea, va poco a poco, va paso a paso, gloria a Dios. Amén, aunque se levante el enemigo enfurecido, pero no hay nada en tu vida que se pueda levantar, amén, que Dios no pueda darte la victoria. Amén, y más cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Gloria sea Dios. Dice la Biblia que no hay ninguna arma forjada en contra de ti que pueda prosperar. Y también dice, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Amén, gloria sea el Señor. El Señor siempre nos va a dar la victoria, siempre que demos ejemplo y siempre que demos testimonio de Él y siempre que andemos en obediencia. Gloria sea Dios para siempre. Pero la juventud, ¿verdad? Entender que tiene que dejar de ver al Señor pequeño, tiene que dejar de ver al Señor de una manera como si fuera el Señor muy poco para lo que ellos pueden lograr, gloria sea Dios para siempre. Y si no, tienen que ser fuertes y ser valientes, gloria a Dios, poderoso el Señor. Creo que, ¿verdad? En mi opinión, creo que la prueba más fuerte para la juventud, además de pelear contra el mundo, ¿verdad? Y sus deleites, son las amistades, son las personas que rodean a la juventud, gloria a Dios. Es un reto bastante grande para la juventud cuando llega el momento de mostrar ese ejemplo de conducta, cuando llega el momento, amén, de ser diferentes y demostrarle a los demás cómo verdaderamente se conduce un joven cristiano, amén. Y eso incluye a muchas amistades que podemos tener aún dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque están dentro de las congregaciones, pero Cristo realmente no está dentro de su corazón. Amén. Y te adoramos, Dios. Entonces ellos se enfurecen, pueden enfurecerse cuando te ven firme, cuando ves que tú muestras una firmeza en el Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Pero déjame decirte que el verdadero amigo, amén, es el Señor. Y aparte del Señor, el que esté a tu lado y quiera ser tu amigo es aquel que te va a apoyar, es aquel que va a respetar tu decisión en el Señor, es aquel que no va a ir en lo contrario de lo que el Señor quiere para tu vida. Amén. Pero si no es así, entonces amigo no es aquel que te va a empujar a desagradar al Señor. No es amigo el que te va a empujar a que seas un niño o un joven desobediente, gloria sea Dios para siempre. Te adoramos Dios, no te va a empujar a que hagas lo malo, gloria sea el Señor. Te adoramos, sino que te va a ayudar para que crezcas en el Señor y va contigo a crecer en el Señor, poderoso Dios, aleluya. Yo tengo verdad y una experiencia que yo tuve a los 14 años, gloria al Señor, cuando
pasaba por una situación difícil en mi vida, con la pérdida de mi mamá, estaba pasando por un proceso difícil. Amén. Y el enemigo intentó muchas veces, en especial una sola vez que yo estuve al punto de suicidarme, gloria sea el Señor, pero yo visitaba una iglesia, gloria a Dios, aleluya. O sea, yo estuve a punto de suicidarme aún conociendo, ¿verdad? O más bien visitando el templo del Señor. Y es que mientras yo pasaba todo esto, yo iba a la iglesia porque yo sabía que en el Señor había paz. Yo sabía que en el Señor yo podía encontrar que esa herida que había en mi corazón o ese vacío en el que yo me encontraba, ¿verdad? Fuera cambiado por gozo y alegría. Gloria sea el Señor. Pero es que yo no me juntaba con nadie porque yo observaba mucho. Yo era como dice la palabra, como leí en el versículo, yo era esa nube de testigo que estaba ahí en esa congregación mirando la conducta de esos jóvenes. Gloria a Dios, aleluya. Y esos jóvenes realmente no me daban testimonio, no había un impacto en mi vida de lo que era realmente una juventud llena del poder de Dios. Amén. Entonces, yo escuchaba muchas cosas que los jóvenes hacían y dejaban de hacer. Y a mí, ¿verdad? En mi ignorancia, en mi falta de conocimiento del Señor, pues yo me enojaba con Dios porque yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo se supone que yo estoy aquí sufriendo y yo quiero cambiar y yo quiero que mi vida sea transformada? Gloria a Dios, mas sin embargo, yo lo que veo son jóvenes conduciéndose de la misma manera que lo hago yo, de la misma manera que lo puedo hacer en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Y fue allí, ¿verdad?, que yo trataba de buscar ese consuelo para mi corazón y el enemigo trató de confundirme. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que mientras yo estaba allí observando todos esos jóvenes que me dieron testimonio en el silencio de mi cuarto, donde no habían amigos, donde no había nadie, donde era realmente yo, donde ese dolor que yo tenía salía, ¿verdad? Y yo le decía al Señor cuán mal yo me sentía, lo vacío que se sentía mi corazón por el proceso que atravesaba. Amén. Fue allí, gloria a Dios, aleluya, que antes de yo cortarme las venas para suicidarme, yo escuché ahí en mi corazón tan latente, hermano, yo no leía la Biblia, yo no sabía ningún versículo, pero yo lo escuché cuando él me recitó el versículo de Juan 3:16, y el Señor, yo le decía al Señor, yo me voy a quitar la vida porque yo estoy sufriendo y a mí nadie me ama. El enemigo me hacía ver que a mi alrededor todo era lo contrario. Amén. Y el Señor me dijo, tú dices que nadie te ama, pero déjame mostrarte que de tal manera yo te he amado que yo di a mi hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por ti. Gloria a Dios, aleluya. Y fue allí en el secreto de mi cuarto. Fue allí donde yo dije, nadie me dio testimonio, gloria a Dios, pero aún así el Señor tuvo misericordia de mí y dijo, no, yo te amo, déjame mostrarte cuánto yo te amo, gloria a Dios, aleluya. Ese es el poder del Dios al que yo le sirvo. Ese es el poder, gloria a Dios, que se puede manifestar en cada joven cuando da realmente testimonio de lo que es servir al Señor y puede impactar la vida de otro joven que esté atravesando por cualquier circunstancia. Gloria sea el Señor para siempre. Ahí fue donde mi vida fue marcada, en el silencio de mi habitación donde no habían amigos. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios, pero aún así, ¿verdad? Hubiera sido diferente si hubiera habido tan solo un vaso limpio, gloria a Dios, que se hubiera dejado usar por el Señor. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor usa a quien quiera. Y yo creo eso firmemente. El Señor puede usar a quien Él quiera, a las piedras para hablar si quiere, gloria a Dios, porque de Él es el poder. No, no es del humano, es de Él, gloria a Dios, aleluya. Pero en mi pensamiento personal, en mi, ¿verdad?, opinión, gloria a Dios, yo creo que para eso hay una iglesia que se guarda para el Señor. Yo creo que para eso hay una iglesia que el Señor santifica para usarlos, para dar testimonio,
para salvar y llegar a las vidas que están afuera y marcar aquellos corazones que necesitan algo diferente, algo especial y algo genuino, ¿verdad? Ese es mi pensamiento personal, yo lo creo así. Yo creo que el Señor necesita vasos limpios, necesita una juventud, necesita a un hombre, una mujer, gloria a Dios, que se deje usar y que se entregue al Señor de corazón y que le diga al Señor, heme aquí, gloria a Dios, para que Él haga con ellos lo que Él quiere, gloria sea al Señor. También vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros nos guardamos para el Señor, cuando damos testimonio, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Es ahí, gloria a Dios, cuando nosotros obedecemos, es ahí cuando nos llenamos del Espíritu Santo, es ahí cuando buscamos la presencia del Señor, ese cambio, eso que marca nuestra vida, gloria a Dios, y cuando nosotros vamos a otros jóvenes, gloria a Dios, el Espíritu Santo puede obrar con eficaz. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando lo estamos testificando con nuestras acciones. Gloria sea el Señor para siempre. Pero no había, ¿verdad? Como había dicho, no había joven que me diera testimonio en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Gloria a Dios. Y yo tomé en poco la juventud. Yo tomé en poco, amén. Gloria a Dios, aleluya, lo que el Señor puede hacer con un joven. Gloria al Señor. Pero Dios siendo verdaderamente grande, gloria a Dios, amén. Y cuando vemos a estos jóvenes que pretenden, amén, ser como los demás, amén, y llevar una vida de desobediencia, pretendiendo ser, amén, jóvenes del Señor y andando en desobediencia y no haciendo lo que al Señor le agrada, gloria a Dios. Te adoramos, Dios, creo fielmente que tú puedes, joven, impactar la vida de otra persona, impactar la vida de la juventud, siendo realmente el joven lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Creo que si dejas que el Señor haga un cambio trascendente en tu vida, todo puede cambiar, así como estos jóvenes hebreos, gloria al Señor. Te adoramos, Dios, tuvieron, ¿verdad?, esa experiencia genuina con el Señor y fueron, amén, jóvenes llenos del poder de Dios. Así que tú, ¿verdad?, y eso, un encuentro personal con el Señor, una relación de tú a tú con el Señor es algo que la juventud necesita, amén, aunque el enemigo se levante enfurecido a tratar de cambiar tu pensamiento. Tú vas a estar firme y vas a decir, como dijeron estos jóvenes hebreos, que no es necesario que te responda sobre este asunto. Gloria a Dios. Así le respondieron, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor quiso darle la oportunidad, amén, de que se postraran ante la estatua y negaran al Dios al que ellos le servían. Gloria al Señor. Y así van a llegar momentos a tu vida en donde esa persona o donde ese pensamiento va a llegar, a ver si tú estás dispuesto a ceder, a ver si tú estás dispuesto a ceder a lo que ya habías, ¿verdad?, dejado en el pasado, gloria a Dios, pero tú ya no serás el mismo joven, tú vas a ser un joven fuerte y no vas a ser un joven semejante a las aguas del río que van y vienen, gloria a Dios, sino vas a ser un joven que vas a dar el ejemplo, gloria a Dios, aleluya. Y estos jóvenes, amén, incluso tuvieron, ¿verdad?, esa conducta en amor, porque cuando el rey, amén, los echó a morir, ¿verdad?, en el horno de fuego, cuando estos jóvenes fueron librados de ahí, estos jóvenes no tuvieron ningún rencor, no tuvieron raíces en su corazón, amén, sino que estaba ahí, ¿verdad?, estaban tan llenos del poder de Dios, tan llenos del Espíritu Santo que no había, ¿verdad?, mente en ellos o posibilidad de dar espacio para el odio o para el rencor en su vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así, ¿verdad? Yo pienso que si cada joven se llena del poder de Dios, se llena del Señor, gloria a Dios, y está ocupado en las cosas del Señor, yo creo que las cosas de afuera no serán para nada un estorbo en tu vida,
porque vas a estar tan firme en el Señor y vas a estar tan lleno de la presencia de Dios que no vas a querer salir de allí, gloria a Dios, amén. Y vas a ver cada vez que veas un horno de fuego, gloria a Dios, lo vas a ver como una oportunidad para que el Señor se glorifique en tu vida de manera especial en vez de verlo como verdad, como tu lecho de muerte. Te adoramos, Dios, aleluya. Así como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban fuertes, el Espíritu Santo de ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que cuando llegó el momento de postrarse, aleluya, ellos ni lo pensaron dos veces, ellos dijeron, no nos postraremos, no nos postraremos, porque el Dios al que nosotros servimos es suficientemente poderoso para librarnos de la mano del cazador, gloria a Dios, aleluya, como dice el Salmo 91:3, aleluya. Y así creo que todo esto va entrelazado, gloria al Señor. Cuando tú le dices al Señor, heme aquí con un corazón verdaderamente dispuesto a que tu vida sea transformada, gloria a Dios, aleluya. Quiero leer, ¿verdad?, en el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gloria a Dios, aleluya. Para que vean, ¿verdad?, la importancia que tiene la juventud y cada hombre o el pueblo del Señor, amén, en este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Que su vida, cuando su vida es transformada, amén, entonces que nosotros somos sal de la tierra. Amén. Yo mientras leía ese versículo, aleluya, me dio curiosidad y yo me puse a mirar en el internet a ver cómo es que trabajan, ¿verdad? Las fábricas que producen la sal. Gloria a Dios, aleluya, porque yo decía, el Señor siempre habla en parábola. Amén, pero como es una enseñanza terrenal para algo espiritual, pues yo tengo que ir a lo que es el significado terrenal para yo agarrar mejor, ¿verdad? Obtener mejor la información que el Señor quiere traerme espiritualmente. Y cuando yo veía el significado, ¿verdad? Dice que, gloria sea al Señor, decía que ellos se dedican, ¿verdad? A trabajar en la sal, pero su mejor cosecha es cuando hay sequía. Gloria a Dios, cuando hay sequía, cuando hay mucho sol, cuando no llueve. Gloria a Dios, aleluya. Es allí cuando realmente abunda la producción de sal. Amén. Y yo dije, mientras leía esto, yo dije, gloria a Dios, porque si así mismo, en medio de la escasez de una persona o de un pueblo, usted puede ver que ahí es cuando más efectiva es la iglesia, es ahí cuando más efectivo somos nosotros que realmente hacemos ese trabajo de sal en la tierra, porque ahí es cuando, amén, el hombre reconoce que nada puede hacer, gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros le mostramos que hay un Dios todopoderoso, que con él todo es posible. Gloria sea el Señor para siempre. Entonces decía también que cuando hay mucha neblina, la falta de sol hacía que la lluvia sea abundante y la tierra, y verdad, y sea dulce, y la tierra salada perdía su fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Escuche bien, cuando nosotros nos mezclamos con el mundo, con las tinieblas, gloria a Dios. Cuando nosotros no cambiamos de adentro hacia afuera, amén, gloria a Dios, nosotros no nos hacemos efectivos, no somos sal para la tierra, gloria a Dios, aleluya. Es ahí cuando el final de este versículo tiene más poder, porque dice que no sirve para nada, no sirve para más, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres, gloria sea el Señor, aleluya. Me atrevo a decir, ¿verdad?, que esta es la razón por la cual la mayoría de la juventud se vuelve atrás. Gloria a Dios, aleluya. Me atrevo a decir que esta es la razón por la cual la mayoría de la juventud no pudieron entender cuál era su posición en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tu vida tiene tinieblas alrededor y abundan las tinieblas, la sal que el Señor ha depositado en ti pierde su fuerza, gloria sea el Señor para siempre.
Aleluya, gloria a Dios. Y verdad, pero creo firmemente que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios todopoderoso que todavía quiere levantar esa juventud que todavía sigue luchando por ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y que verdad que Dios los va a ir preparando como aquella vasija que el Señor mandó a Jeremías que fuera a casa del alfarero, gloria a Dios. Yo creo firmemente que así como Jeremías vio que el alfarero hacía la vasija como mejor le parecía, gloria a Dios, aleluya, el Señor te va a ir haciendo a ti, te va preparando como mejor le va a parecer a Él. Gloria sea el Señor. Te adoramos, Dios. Es importante que puedas entender esto y que a la hora de tú decir o responder al Señor, heme aquí, gloria a Dios, aleluya. Yo te invito a ti, joven o adulto, a las damas, a los caballeros, a todos, porque esto es para todos, gloria a Dios, aleluya. Que no te des por vencido. Amén. Que te fortalezcas en el Señor. Que todo lo que el Señor hace, lo hace bueno, gloria a Dios, aleluya. Así que dejemos que el Señor haga algo bueno en nosotros, poderoso Dios. Y más bien te invito a que te apasiones por la obra de Dios, que te enamores del Señor, que le entregues tu corazón al Señor, amén. Que no te canses de buscarle, porque en Él hay descanso. Gloria a Dios, aleluya. Y así puedes ser sal en este mundo que está perdido. Vas a poder ser testimonio, vas a poder ser un ejemplo para todo aquel que tome un poco tu juventud. Gloria a Dios, poderoso es el Señor, pero está de ti. Está de ti, ¿verdad? Que cuando tú digas, heme aquí, Señor, verdaderamente haya un corazón dispuesto, amén, a dejar que el Señor haga como Él quiera, gloria a Dios, aleluya. Así que este, ¿verdad?, es el mensaje que el Señor traía y hablaba a mi corazón para que le hablara a la juventud y a un pueblo de Dios. Somos sal de la tierra, gloria a Dios, pero primero hay que decir, heme aquí, primero hay que dejarnos transformar con el Señor, amén, para que entonces el Señor pueda usarnos eficazmente y seamos abundantes y eficaces, gloria al Señor. Te adoramos, Dios, nuestro pastor con nosotros, gloria a Dios, aleluya. Poderosa, Te poderosa adoramos. la palabra del Señor, amado hermano, en Gracias. esta noche. Gloria es el nombre del Señor. Dios bendiga esas 23 vidas que están por ahí conectadas en esta hora. Usted puede escribir su petición. Gloria es el nombre del Al. Señor ahí en el chat y nosotros vamos a estar orando. Amado hermano, vamos a estar orando, amén, por su necesidad en esta preciosa hora del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tremenda. Reflexión, hermana Julie. Amén. Y damos Amén. la gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Por esta hermosa palabra. Vamos así a orar para dar gracias al Señor, ¿verdad? Por la palabra que ha sido ministrada en esta noche. Amén. Al Cordero. Y luego, si hubiese alguna petición por ahí que alguno de los hermanos o, ¿verdad? O amigos que puedan estar mirando y desean hacerla notorio, pues vamos a estar, ¿verdad? Orando también por ustedes. Vamos a orar. Amén. Por esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Gracias. Jesús te adoramos, te Venimos. bendecimos. Te glorificamos, oh Dios, y te damos la gloria. Gracias por la palabra, Señor, que tú has hablado, tú has ministrado nuestras vidas en esta noche a través de tu hija, de tu sierva, Dios amado. Gracias porque tu Señor, palabra, Dios, nunca retorna tras vacía, sino que es que sea prosperada para todo aquello por lo cual tú la has enviado y hará todo lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Dios, Jesús te pido ahora, Dios, que tu palabra traiga convicción una vez más en a el nuestro nombre espíritu, Señor. Gloria Si hubiesen vidas hombre ahí que necesitan, Dios, reconciliarte, Dios reconciliarse diga contigo, Señor, o aceptarte como escuchas. único y exclusivo Salvador por primera vez, Dios mío, ahora toca a los Espíritus Santos. Reprendemos, Dios amado, Puedas todo ataque de Satanás y todo pensamiento negativo, Dios, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios amado, la gloria es toda tuya y es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria de tu amén y amén. amén, Estamos gloria a Dios, aleluya. contentos. Amado, y estas son las cosas que Dios hace. Como pastor, Poder. amén, me preocupo porque poder llegar a los hermanos y de una u otra forma, mire cómo Dios ha provisto en esta noche esta oportunidad, amén, para que nuestra hermana Julie, amén, exponga, ¿verdad?, el poderoso mensaje de la palabra del Señor y así mismo seguimos corriendo con el calendario, mi hermana. Amén, como va ahí y vamos así los demás hermanos que también.
utilicen la misma oportunidad que tú tienes en esta noche para que también Amén. esta palabra siga corriendo y siga llegando a las vidas. Esa es mi responsabilidad, ese es mi anhelo, no puedo estar quieto, me las tengo que inventar, alábalo, para que la iglesia sea edificada y que los hermanos sigan ahí, amén, acercaditos y buscando presencia y se mantengan ahí desarrollándose en el nombre del Señor, amén. Así que bueno, está abierto en esta hora la sección para aquellos hermanos que deseen, gloria al Señor, en esta hora, escribir su petición ahí, lo puede hacer, amén. Esta ha sido nuestra hermana Julie Mendoza, amén, con este mensaje poderoso de la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, y estamos, ¿verdad?, unos minutos de finalizar nuestro servicio en esta noche, gloria a Dios en esta hora, no obstante, aleluya. Amén, me he gozado, Julie, me gocé de manera muy especial con la palabra, gloria a Dios, arriba, allá en el televisor está la pastora y están los hermanos y está el profeta, alábalo. Ay, santo. Mirando en la pantalla grande, amén, la transmisión, gloria al nombre del Señor, y al igual que nosotros también están los hermanos conectados ahí, amén, gloria amén, al Señor, Dios. Y damos gloria a Dios, amén, por los medios, por la disposición, amén, que tú has tenido en esta noche de bendecirnos con la palabra del Señor. Y todo, amado, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Si no habiendo, ¿verdad?, por ahí ninguna petición en esta hora, anunciamos, mañana voy a tener una conferencia. Quiero hablar con los hermanos. Dios ha provisto otro medio. Amén. Lo puse en el WhatsApp creo que lo puse en la página también, pero lo voy a poner otra vez. Amén al Señor. Hay un número de teléfono el cual usted tiene que llamar. Una vez usted marca ese teléfono y llama, te va a pedir un código de acceso. El código está ahí también en el mensaje. Usted escribe el número de acceso y una vez usted pone el código de acceso, te conecta con la línea. Gloria al Señor. Y así pues amén. Mañana a las 7 de la noche, los hermanos de la iglesia, luz en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a estar hablando uno con los otros. Vamos a estar, ¿verdad?, orando uno por los otros. Amén. Y así, ¿verdad?, nos vamos a mantener, gloria al nombre del Señor, ¿cómo te puedo decir? En unidad y nos mantenemos, gloria al nombre del Señor, unidos como un solo cuerpo en Cristo, que somos, gloria al nombre del Señor. Así que la hermana Wilmaris quiere que ores por una petición especial, Julie, que ella tiene, gloria al nombre del Señor. Wilmaris tiene una petición especial, gloria al nombre del Señor. Así que bueno, pues vamos a orar por esta petición. Así que, Uri, Julie, ora por ella en el nombre del Señor. Vamos para adelante. Gloria. Padre celestial, Padre bueno, Dios mío, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hora, presentándote la petición de nuestra hermana Wilmar y gloria a Dios, la cual tú conoces. Dios mío, te pedimos, Señor, que seas tú contestándola, que seas tú, Dios mío, haciendo tu voluntad, Dios mío, en medio de ella, Señor, que tú la cubras con tu Espíritu Santo, Señor, que tú la guíes, la dirijas, la fortalezcas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pues tú conoces lo que hay en su corazón, pide que tu Espíritu Santo, Dios mío, que entre en su corazón, Dios mío, y que, aleluya, conteste todas sus peticiones siempre y cuando estén, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Jehová, para la gloria de tu nombre, Señor, porque creemos fielmente que tú lo vas a hacer y que tú lo has hecho en esta hora para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Poderoso amén, es el amén, Señor. Amén, amén, amén. Por ahí está Sandrita. Sandrita está conectada en el YouTube. Gloria a Dios. Amén. Y hay otros más conectados por ahí en YouTube. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, este ha sido, ¿verdad?, nuestro servicio de adoración al Señor. Servicio que con carácter, ¿verdad?, de para los jóvenes. Gloria al Señor. Y nuestra hermana Julie, amén, desde la distancia ha traído esta palabra poderosa. Amén. Para la juventud, también para nosotros, las damas, los caballeros y la iglesia en general. Amén. Así que en esta hora nos vamos a despedir. Amén. En nombre del Señor, Julie, una vez más, gracias. Amén. Amén. Muchas bendiciones para ti, tu esposo Erickson y la nena Elizabeth. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que nos despedimos, ¿ok? Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga y gracias. Amén.
Amén, amén. Bendito el Dios del cielo, gloria sea el nombre del Señor, amén. Bueno, vamos a cambiar esto aquí. Hay poder en la sangre de Cristo. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final en esta noche de este servicio poderoso. Amén. Como bien hemos dicho, hemos escuchado la palabra del Señor a través de los labios de nuestra hermana Julie. Gloria sea el nombre del Señor. Y no hay, amado, impedimento. Gloria sea el nombre del Señor. Llegamos a ustedes, llegamos a los amigos, llegamos al mundo entero a través de estas ondas cibernéticas. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y le damos la gloria a Dios en esta hora. Así que nos vamos a despedir en el nombre de Jesús. Y será entonces hasta el domingo a las 5:30 de la tarde con el mensaje, amén, pastoral para la iglesia, luz en medio de las tinieblas y para el mundo entero también. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y adelante en el Señor. Nos vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta bendición, gracias por esta noche, gracias por el mensaje, su mensajera. Dios mío, gracias por los hermanos, los amigos que pudieron estar conectados ahí. Dios mío, bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Gracias porque metiste tus manos, Dios mío, en esta transmisión. Y todo salió bien para la gloria y la honra de tu nombre. Dios, en el nombre de Jesús, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, shalom, shalom. Que el Señor me los bendiga y adelante en el Señor.